Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Ahora sí hacemos el intento. Doctor Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días, Alfredo. ¿Cómo te va? Un saludo a toda tu audiencia, como siempre. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Seguimos trabajando. Bueno, hoy un día feo, nublado, feriado, pero bueno, todo el equipo trabajando para, como digo, desde el primer día, tratar de tener y contener lo máximo que se pueda y en todo lo posible esto que está pasando en todos lados, lo de la pandemia. Digamos, ¿cómo ves? Te noto el tono de voz como un poco más relajado, más optimista, más no despreocupado, esa no es la palabra, pero bueno, con algún grado de optimismo, ¿es así? No, y sí, cuando, a ver, lamentablemente, como te digo, te dije los otros días y te digo, nos vamos a infectar, todos nos vamos a infectar porque es un virus nuevo que no lo reconoce el sistema inmunitario, pero con la tranquilidad que consideramos que estamos haciendo lo correcto y estamos preparando el mejor hospital que se pueda, tratamos de hacer el mejor corte que se pueda y tratamos de que cada uno se quede en su casa lo mejor que se pueda para tener el mínimo impacto. Y cuando trabajás desde ese lugar para que esto suceda, por lo menos te da la tranquilidad, por lo menos en lo personal, de saber que estás tomando las decisiones correctas para minimizar el impacto. Después el tiempo dirá, con el diario del lunes, todos, como llama, podemos opinar. Lo que te decía también es que ahí en octubre, septiembre, después, cuando esto pase, que es el tiempo que uno cree desde el punto de vista médico, que ahí vamos a empezar a tener un alivio, ahí vamos a poder sacar un montón de conclusiones y decidir si Navarro tuvo mucho menor impacto que, por ejemplo, hoy está teniendo Chaco, Santa Fe. Claro, no es este el momento para hacer ese tipo de evaluaciones. Tal cual. Más aún que todavía no estamos en la temporada alta, que es el invierno. Seríamos muy muy ilusos pensar de que esto ya está instalado 100% y que el pico es mañana. Eso no es así. Todavía el invierno no empezó. El invierno son 3 meses. Y a la mitad del invierno uno va a poder tener el mes y medio. Ahí ya el impacto que estamos teniendo, y yo creo que ahí va a haber mucho, mucho trabajo. Una de las descripciones más gráficas que yo pueda encontrar es justamente que estamos en un proceso preventivo de preparación para lo que puede venir, que va a ser inevitable. Entonces hay como dos acciones fundamentales, que son prepararnos en la estructura, pero además de eso, tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para bajar el nivel de la explosión, de la pirámide. Así es, Alfredo, para hacer alguna cosa gráfica que a mí me gusta, esto es como que vas a lugares donde hay tornado, sí, y la gente ya previamente la temporada de tornado ya sabe a dónde se tiene que ir a esconder, cómo tiene que tapar sus ventanas, qué suministros tiene que tener. Entonces la gente está preparada y cuando viene un tornado, habitualmente no pasa nada o muere muy poca gente. ¿Por qué? Porque ya han aprendido y han tenido tiempo para prepararse. Bueno, hoy lo que tiene Navarro, a diferencia de los otros países que lo subestimaron, como digo yo, algunos pensaron que nunca iba a llegar porque tenemos esa naturaleza, los seres humanos, y hoy Italia sigue teniendo récord de muerte tremenda y sigue extendiendo su cuarentena porque siguen muriéndose 900 y pico de personas por día. Y tenés una España que no lo puede también controlar. Hoy, ayer hablaba yo con gente que tenía en España, y literalmente, te lo digo, me decían, tratá de tener, me dan un consejo, hasta bolsa de consorcio, me decía, porque no conseguían en ese momento insumo, porque también lo subestimaron al principio. Todos elogian la actitud argentina de haberlo cerrado para tratar de minimizarlo. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta del impacto? Y de acá al 14 de abril vamos a tener por lo menos una idea de si esta cuarentena está resultando el máximo efecto. Lo que sí se sabe es que no hubiésemos hecho esto, hoy estaríamos hablando de otra cosa, eso sin lugar a duda. Y si vos ves las noticias, Estados Unidos, es tremendo la cantidad de infectados que tiene, hoy supera los 140.000, estamos hablando de 12.000 personas por día que se infectan, abarrotados los hospitales, sin insumos, también por darle un mes y medio de ventaja a este virus. Así que nada, preparándonos, como bien te digo,
tratando de hacer el mejor hospital que se pueda para esto. Nosotros contábamos con un hospital en crecimiento, pero estructurado para un montón de patologías, no para una patología en particular que se considera epidemia y pandemia, donde un montón de gente supuestamente se infectaría a la vez. Entonces tuvimos que tomar la decisión de sacar al paciente sano y de tratar de hacer lo que los demás no están haciendo, que es tratar de hacer un hospital exclusivamente respiratorio para la gente de Navarro. O sea, hoy estamos construyendo a destajo con un montón de obreros, 32 camas para que tenga la gente con oxígeno y todas las comodidades que requiera una patología como esta. No todos, y te diría que casi ninguno de la zona, yo tengo el comentario porque me llaman todos los días de provincia, de las obras sociales, de un montón de lugares, que elogian que Navarro esté haciendo un hospital respiratorio para su gente. Así que, nada, estoy muy orgulloso y contento, ¿no? Le hago una preguntita, doctor, porque a mí me han comentado mis vecinos y mis conocidos acá. Esto que están haciendo, que se ve maravilloso, la cuestión de que tener 30, 40 camas y un sistema o servicio para respiratorias. Sí. Supongamos que, bueno, va a haber casos. Y más allá de la cantidad de respiradores con los que contemos en el hospital, esta cantidad de camas y esta cuestión que usted dice del oxígeno para dar, ¿nos alcanzaría para ir paleando si no se viene en aluvión loco el contagio? Y mira, depende, por eso es muy puntual el tema de la no circulación. Claro, la estrategia de prevención de circulación es fundamental, porque eso evita los contagios. Si yo te digo que se me infectan 1000 a la vez en una semana, yo lo que digo, la gente lo tiene que entender de esta manera y todo el mundo para ayudarnos a transmitir. Sí. Un paciente se divide en leve, moderado y severo de lo que hace esta patología. Sí. Un leve ocupa entre 5 a 7 días una cama y tiene que estar 14 días posterior aislado. O sea, estamos hablando de 20 días de internación. Sí. Si es que no contamos con otro lugar o otras estructuras donde pudiéramos contener un paciente. Una cosa es alguien que tiene una casa con dos habitaciones y puede dormir en otra habitación, y otra cosa son esas familias que tienen lugares chicos y viven todos un poco más amontonados. No es lo mismo. Un moderado necesita entre 7 y 14 días de internación, más 14 días de aislamiento. Estamos hablando de 28 días. Y un paciente severo, un mes de internación y 14 días de recuperación, de convalecencia. Estamos hablando de un mes y medio. Por eso no hay hospital que aguante. Claro. ¿Se entiende? Esto no es un apéndice que se opera hoy y mañana se va a la casa, una vesícula que se opera hoy y pasado se va a la casa. Estas son patologías que llevan como mínimo 5 días y como máximo un mes y medio, si es que no tenemos la desgracia de que se nos muera alguien, como está pasando en otro lado. Entonces, no habría cama que aguante si nos infectamos todos juntos, por lo que te acabo de comentar. Sí, hacen unas neumonías virales, es una tienen oxígeno. Una cosa bien simple. Alguien pregunta, yo escuché lo mismo en la conferencia de prensa del ministro, no sé si estuviste atento, que dijo, Liliana Arias, dijo, sí, que en pueblos como Navarro, donde solo hay 3 respiradores. Eso yo creo que es alguien que hincha para los pueblos como Navarro, que tienen un único hospital eferente, porque es cierto que se está mirando a las grandes urbes y se está mirando los lugares, y en todo caso los pueblos chicos nos prometen que algo va a llegar. Igualmente te cuento, nosotros como comunidad, y es el consejo que le dimos en su momento a nuestro intendente, que Navarro tiene que depender de Navarro, y que si Navarro también quería recibir algo de la provincia, claro, o de Nación, íbamos a tener que tener cosas que en cierta manera le sugieran de que estamos preparándonos para eso. Claro. Ejemplo, si yo estoy haciendo un hospital respiratorio y te estoy poniendo 32 camas, Y toda la comunidad está aportando, desde la cooperadora, desde el municipio y un montón de gente anónima recibiendo donaciones para hacer las cosas, y bueno, es una manera también de presionar para que también se acuerden de Navarro. Así todo, nosotros no nos quedamos, porque cuando, si vos bien escuchaste, dijo que había 3 respiradores, que era cierto, sí, pero nosotros habíamos recibido una donación de 5 respiradores de la Swiss Medical,
de un poquito más viejo, pero sumamente moderno, o sea, viejo para Swiss Medical, pero hipermoderno para Navarro. A lo mejor lo hizo como representativo de que hay que poner... Representativo, pero decía la verdad, ¿eh? O sea, decía la verdad. Nosotros ahora ya contamos con 2 respiradores más, o sea, estamos ya con 5 operativos, más una mesa de anestesia que podemos utilizar en caso de emergencia, sí. Tendríamos 6, más 2 de ambulancia, tendríamos 8. O sea, podríamos tener... duplicamos el nivel de capacidad de respiratorio, pero también tenemos que aumentar la capacidad de camas, porque nosotros tenemos una terapia que todo el mundo conoce, que el hospital está, tiene 108 años, todo el mundo ha pasado por la terapia, y la terapia tenía 4 camas, hoy estamos ampliando a 32. Entonces, es una gran jugada pensando en lo que estamos viendo para Navarro. Y así todo, no nos quedamos con eso. Se está reuniendo un grupo de técnicos, nosotros acá, de ingenieros, de gente, y estamos trabajando hasta en respiradores propios. O sea, tener un respirador propio con mano de obra de Navarro. Nosotros sabemos que esto va a llegar necesariamente, que esto es así definitivamente, sí, que sí. Tenemos que estar preparados para esto, pero también sabemos que tenemos la posibilidad de minimizar o reducir el riesgo tratando de impedir que el bicho entre, para lo cual la estrategia está funcionando correctamente, me imagino, por lo que veo. Es así, por supuesto, y gracias a Dios, dentro del reporte estamos teniendo 60 casos, no hemos tenido, nosotros contamos con un 107 y contamos con una página para denuncias, y la verdad que la circulación ha disminuido notoriamente, sí están empezando a haber episodios por estos cambios de clima, de fiebre, de cuadros, claro, pseudogripales, pero no hay nexo disparan un montón de cosas, claro, disparan cosas, preocupaciones, angustia, porque dicen que será. Y van a seguir habiendo las mismas gripes que venían habiendo todos los años, y va a haber gripe A como venía todos los años, y va a haber dengue como hay todos los años, entonces va a haber fiebre, va a haber, y ahí es donde va a empezar a haber la confusión, ahí es donde la gente quizás un poco más se vaya a tener ansiedad e inquietud, y acá es lo que hay que tratar de transmitir a la gente, que hay que ser inteligente, hay que ser responsable, hay que tratar de no tener miedo, porque el miedo paraliza, el miedo hace hacer cosas onzas, y como hablé en España, el momento que más infectó a la gente es cuando corrieron todos juntos al hospital, porque se enteraron que había un coronavirus. Claro. Entonces la primera prueba de fuego va a ser cuando acá haya un coronavirus. Cuando haya un prueba de fuego, ahí vamos a ver si realmente la sociedad de Navarro está preparada para esto. Pero venimos... tiene que tomar como que ya llegó, y que sí. Se sabía que iba a llegar, y actuar en consecuencia, ¿no? Bien, hay que extremar también las medidas, me detengo en esto porque hemos hablado ayer, hay que extremar las medidas también que tienen que ver con el ingreso a nuestra casa, cómo nos protegemos desde ese lugar, tomarlo con naturalidad, no son medidas extremas que tomamos nosotros como propietarios de la casa para defendernos a nosotros, sino que estamos defendiendo a todos. Quiero decir, tenemos que respetar al otro cuando vamos a su casa. Es así, hay que cambiar la rutina, Alfredo. Nosotros somos bichos de rutina. Si uno le pregunta qué haces a la mañana, básicamente haces casi siempre lo mismo. Te levantás, tomás tu café, vas al baño, le das un beso a tu ser querido, prendés la radio y haces lo mismo. Somos bichos de rutina. Lo que hay que hacer ahora es incorporar una nueva rutina que nos dé un orden y nos dé una tranquilidad para poder minimizar el impacto y no generar un daño también a un ser querido, porque uno a veces con un beso, con un mate, con un abrazo, con una tocada de la nariz, los ojos o la boca, a un ser querido lo estás poniendo en riesgo. Y capaz que vos, que estás bien inmunológicamente, no te pasa nada, claro. Pero si tenés algún ser querido cerca que está pasando por algún momento de salud diferente al tuyo, a vos no te pasa nada, pero podés condenar a muerte a tu ser querido. Y la verdad que hay que hablarlo así, y tiene que entender la gente así, porque si no, no se pararía todo un país, no se pararía todo un mundo, porque se está muriendo gente, y esto es una realidad. Entonces, ¿por qué nosotros no nos va a tocar? ¿Por qué no nos cometamos el error como cuando decíamos que en las Islas Malvinas íbamos ganando, o que nosotros le vamos a ganar? Lo que hay que hacer acá es estar preparado, nosotros no tenemos que ganarle a nadie. Lo que tenemos que hacer es crecer como sociedad y hacer lo que tenemos que hacer y ser prudentes para minimizar el impacto y que se muera la menor gente posible. A mí no me gustaría, ayer lo hablaba con un amigo y hablaba con otras personas, que uno también se prepara porque
uno trata de ver qué pasaría si a mí me tocara elegir entre quién vive y no vive. La verdad que yo no quiero tener esa experiencia. Claro. No me gustaría en un lugar que nos conocemos todos. Y puede ser desde un amigo, hasta un padre de un amigo y hasta puede ser un familiar mío. Puede ocurrir, claro. Y no hay plan B, porque lo que también la gente tiene que entender cuando uno dice por qué se prepara, si no, no seamos ilusos, es cuando uno ve el hospital, porque también está esa gente que dice, no, nos van a llenar el hospital con gente de afuera. Yo a esa gente le digo que durante 105 años, Navarro pedía cama en otros lados. Y nadie nos cortaba el chorro porque éramos de Navarro. Entonces que tengamos memoria, que nosotros siempre íbamos a pedir una cama porque no había cómo resolver las cosas, no había cómo hacerlas. Y por otro lado, esas camas que uno necesita y que esas camas que se están preparando es para tener el menor impacto posible y darle la mayor cantidad de respuesta a la gente de Navarro. Y para eso estamos trabajando. Después yo no sé si va a ser suficiente o no, pero que es muchísimo más de lo que teníamos, es muchísimo más. Teníamos 4 camas de terapia intensiva y ahora vamos a tener 32. Bien, entonces, es una diferencia. Entonces la gente de Navarro que sepa que estamos trabajando para que sea lo mejor posible. Ojalá que después sea una anécdota, y si fuera una anécdota, como digo yo, hay que pensar en el día después de mañana. Claro. Todo eso va a quedar seguir atendiendo más y mejor a la gente de Navarro. Doctor, hay muchísima gente que empezó a mandar mensajes sabiendo que usted está hablando. Voy a leer solamente uno. Dice, sí. mil gracias a usted, doctor Horacio, y a todos los que nos están cuidando. Hay muchísima gente que está, la verdad, conmovida, sorprendida y orgullosa del trabajo que están haciendo con nosotros. A propósito y a pedido de un oyente, no sé si vos sabrás que nosotros hemos implementado el entonar en la radio, difundir en la radio el himno nacional argentino a las 8 de la noche, y los vecinos salen como con las radios con los aparatos móviles para cantar un poco todos juntos, aunque manteniendo las distancias y demás, pero como agradecimiento a este compromiso de parte de ustedes, este gesto que además repetimos a las 8 de la mañana, bueno, nada, quería que lo supiera simplemente para que sientan de alguna manera ese abrazo invisible que queremos darles todos nosotros. Sí. Yo les agradezco a cada uno de ellos, que los recibo día a día en un montón de mensajes. Seguramente no lleguemos a todo el mundo, seguramente muchas cosas no se vean, pero que se queden con la tranquilidad, o por lo menos yo estoy con la tranquilidad, como le digo a más de uno, de que uno está tratando de hacer todo lo que está a su alcance y con lo que tiene en un pueblo que, como digo yo, que cuando nos pusieron ahí en la televisión nos pusieron como un pueblo chico. Somos un pueblo chico y, como digo muchas veces, con sueños de grande, y por qué no trabajar en conjunto y sorprendernos día a día con las cosas que estamos haciendo, no solo nosotros, la comunidad médica, sino toda la gente de seguridad también, las que cocinan, las que limpian, las que desde su lugar también ayudan y colaboran para que esto suceda. Van a venir 3 meses muy duros, donde los días se ponen más cortos, más tristes, más fríos, más lluviosos, la incertidumbre, la economía y un montón de cosas, pero también yo creo que ahí, como dijo el presidente, uno de un momento malo, de una derrota, de una cachetada, se puede llegar a levantar con moretones, pero del cajón no se vuelve más, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y en Navarro, eso fue en un Loma de Zamora, en La Matanza, pasa más desapercibido porque se ha perdido esa relación del afecto y capaz que el cariño entre la gente. Pero en Navarro nos conocemos todos, sabemos quién es Cacho, quién es Pedro, que es el que nos traía el diario y eso. Y la verdad que una muerte de esas características o de algún referente de nuestro pueblo sería un impacto muy negativo, para lo cual también tenemos que estar preparados. Ojalá que no sea así, ojalá que nos recontra equivoquemos, ojalá que recontra sobre y que no falte, y que ojalá en octubre estemos todos comiendo asado, festejando acá en la plaza, otra vez tomando el mate, otra vez teniendo la laguna llena. Y bueno, ese es el sueño, que también nos sirve a todos para valorar las cosas que hacíamos y parecían que eran sonsas y que hoy todos las extrañamos. Entonces también nos sirve el virus para empezar a valorar otro tipo de cosas que son más comunes o más sencillas, como volver a caminar por la plaza, tomar un mate con un amigo y, como te dije, estar un domingo en la plaza o en la laguna. Así que bienvenido sea y esperemos que seamos otra sociedad, porque si no aprendemos de esto, sí, ni hablar. La verdad que somos sonsos. Ni hablar. Ayer pensaba que es enorme la carga de responsabilidad que ustedes tienen, ¿no? Porque, bueno, ojalá todo salga bien, y si sale todo bien van a ser aplausos y va a quedar ahí, pero
no quiero pensar en las cosas que uno puede pensar, digamos, en un hipotético caso de que se nos complique, que no va a ocurrir, pero quiero apuntar a la responsabilidad que ustedes tienen, a la responsabilidad con las que ustedes encaran esta situación y al compromiso con que lo hacen, llenos de solidaridad y con los puños apretados, pero además llenos de generosidad. Así que muchas gracias. Gracias, Alfredo, sí, por tus palabras. Un beso también ahí a Claudia. Gracias, querido. Simplemente la gente de Navarro nos acompañe, nos apoye. Nosotros también tenemos familia, nosotros también nos vamos a enfermar, nosotros también nos podemos morir también. Entonces, nada, pero vamos a estar ahí, por lo menos quien les habla, hasta donde dé el físico esté, si se necesita va a estar ahí, pero que más que nada nos apoyen, porque si sucede un aluvión como ha pasado en otros lados, necesitamos del apoyo y la comprensión de todo el mundo, y recuerden que Navarro va a tener que resolver su problema Navarro, porque eso que quede bien asentado, porque uno trabaja por y para Navarro, primero porque yo soy de aquellos de que uno siente que tiene que depender de uno mismo y no de lo que podría llegar a venir. Y por otro lado, no tenemos que ser utópicos, porque todo el mundo está pidiendo camas por todos lados. Entonces, cuando yo tenga que levantar el teléfono y pedir una cama para alguien de Navarro, así como algunos de Navarro no quieren que nadie venga acá con coronavirus, tampoco quieren un coronavirus de Navarro en otro lado. Naturalmente. Entonces, lo tenemos que resolver acá. Entonces, cuando yo levante el teléfono por algún familiar que me digan, derivámelo, no va a haber cama para dónde derivarlo. Entonces, lo tengo que atender en Navarro, le tengo que resolver el problema en Navarro, y por eso, desde hace un montón de tiempo, más de 5 años, estamos construyendo el mejor hospital que se pueda para darle solución a la gente de Navarro. Y no solo con eso, se lo hizo con oncología, se lo hizo con el hospital de día, se lo hizo con la cirugía y se lo hizo con un montón de cosas más. Ahora hay que resolver el tema acá en Navarro, y tenemos que hacer Navarro, porque no nos van a dar una cama en otro lugar. Esa es la realidad también. Muchas gracias, Horacio. Un cariño, Alfredo. Igualmente, gracias. Muy amable. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, el doctor Horacio Rodríguez estuvo con nosotros, las 9:38. NBR, la radio, desde Navarro, provincia de Buenos Aires.